parte, estamos aquí en Miraflores, en el United Gym, con Luchito Candioti y su alumno Rodrigo Vera. Ellos estarán participando el martes 28 de abril en el 300 Esparta 6. Rodrigo, ¿cómo estás entrenando para tu participación en este evento? Bueno, aquí mi gran profesor, gracias a él me está apoyando en lo que es MMA. También aparte mi profesor Italo Cárdenas me está ayudando en la parte que es Jiu-Jitsu y en boxing y Muay Thai, Cristian Freire. Dime, ¿qué sabes de tu rival? ¿Es de Trujillo? ¿Conoces algo de él? Bueno, la verdad es que no sé mucho de mi rival, pero le deseo lo mejor este 28 de abril. ¿Cómo tomas esta participación en un evento ya con peleas internacionales, donde tú también vas a estar presente en las preliminares? ¿Cómo te sientes? Bueno, para mí es un gran honor estar en este gran evento. Agradezco a todas las personas que han hecho posible esto. Estamos aquí con Luchito Candioti, conocido ya en el MMA peruano. Luchito, cuéntanos un poco la característica de tu alumno. Bueno, Rodrigo es un chico muy talentoso, entrena con nosotros todos, hace jiu-jitsu, hace boxeo thai, lucha, y sobre todo es un buen chico, es una buena persona, tiene ganas de competir, recién está comenzando la MMA y acá lo estamos apoyando, ¿no? Es una de las nuevas figuras acá del Sniper, ¿no? Supuesto, que está, de la nueva generación. De la nueva generación. Rodrigo, si tuvieras al frente a tu rival, sabemos que no lo conoces, pero si lo tuvieras al frente, ¿qué le dirías? Lo que dije hace un momento, que le deseo lo mejor y que es un gran honor pelear contra él. Invita a la gente del Sniper a que asista el día 28 al evento. Invito a toda la gente del Sniper y de otros gimnasios a ese 28 de abril en el Coliseo Mariano Melgar. Le hiciste una invitación a toda la gente, a toda la afición, donde hay también terribles peleas profesionales. Una invitación en realidad para todos, acá del Sniper, vamos a ir una buena cantidad de gente a apoyarlo acá, Rodrigo. Y en realidad es un honor también la invitación, Héctor, te agradezco, porque es un óptimo evento, tiene peleas de lujo, peleas internacionales, la pelea de Crocón contra Pinedo, la pelea de Jesús, también pelea Claudio, gente de la nueva generación profesional que son muy buenos, o sea, es una gran oportunidad para todos los aficionados a nuestro deporte, ¿no? Bien, Luchito, nos vemos el 28. Gracias, Héctor. Muchas gracias.